Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo, o una nueva sección, mejor dicho, en la que vamos a hablaros de juegos en sí. Y la mejor forma de hablaros de un juego es jugar un ratito a ese juego. Por lo que esta sección de gameplays va a ser la primera media hora de cada juego en juegos en los que no íbamos a hacerle serie, porque o no tenemos tiempo o simplemente no nos apetece. Y como hay muchos juegos que realmente hasta que no lo ves in-game no te puedes hacer una idea real de lo que es el juego, pues para eso vamos a traeros estos vídeos. Bueno, como veis, el juego es Enemy Front. Y bueno, vamos a empezar. Es un juego que se ha criticado bastante. Bastantito. Y bueno, ahora veremos por qué. Vamos a jugar en experto. O sea, por jugar la primera media hora en experto no hay problema. Es un juego que usa el motor CryEngine. Así que... Ahora todo el mundo usa ese motor. Y bueno, es un juego en el que nos ponen la Segunda Guerra Mundial, para variar. Y somos un soldado en mitad de esta guerra. Bueno, vamos a ver la intro real. Esto era una especie de pantalla de carga. El juego, aunque aquí lo vais a ver con los subtítulos en inglés, está subtitulado al español. Eso sí, el doblaje es en inglés y os lo coméis y ya está, no hay doblaje en español. This is Warsaw calling. This is Warsaw calling all the free nations. My name is Robert Hawkins, and I am an American war correspondent broadcasting from inside the heart of the besieged Warsaw. What I'm about to tell you is a story. A story of ordinary men and women all across Europe who have stood up to Nazi tyranny and oppression. For 4 years, I have traveled with these remarkable people. Partisans, freedom fighters, and home armies. I have lived with them, fought with them, and seen the sacrifices they've made in the name of freedom. Es un reportero. I have documented their stories, and now they must be told. This is a story of resistance. La historia de resistencia. Es un reportero que ha estado 4 años. I didn't think it would be this bad. En la guerra. Before it gets better, we must get back on the barricade. Sobrevive al ataque. Man down. Medic. For Poland. Vale, nos tenemos que replegar. Sí, señor. Cheating death, my friend. And some skill with a firearm for a writer. I was in Spain for a time in 38. And there was France. France? That's a story for later. Come on, Hawkins, we haven't got all day. Let's go. Let's go.
Allá te sigo, amigo. This way. Voices from the underground, right? You went through my things? I'm just jotting down some thoughts. A ver. Es el diario, sobre el ataque. Hay tres secretos. Observations, really. Words can be used as a sword that cuts both ways. Mind you remember that in your observations. This is my mother's homeland. I'm mindful of that every moment I'm here. That's good. Mejor sería que llevara... Sí, mejor seguirle. ¡Ah, no me dejes! Que me pierdo. Oh, qué ratas más gordas, me cago en todo. Como tropiece y me lo lleve por delante, va a ser epic. No tengo linterna ni nada, no, no creo. Rosetta Hawkins, you're late. The Germans aren't on our timetable. Better late than not at all. A policy of your President Roosevelt, I believe. Okay, we are taking St. Cross Church. We will take the Nazis by surprise from two points of entry. Are you in? Consider it done. Can I take Hawkins with me? No, I have another job for him. We need at least two entry points into the church to catch the enemy off guard. I'll see what I can do. That tunnel will bring you close to the school, while this route is the quickest to the station. Get some new gear from Kowalski over there, and good luck. We'll meet later. Vale. Rosetta, I need you to take a small team of men and ambush that Nazi convoy. You must stop it from getting here. Count on it. You two, you're with me. Let's move. Yes, sir. Yes, sir. O sea, básicamente... Which do you prefer? Coño. My thoughts exactly. You will not be disappointed. Uy, 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 ese tembleque es sexy. Storage. Get the explosive from Nazi storage. Vale. No tengo mucha munición, lo cual es un poco una putada. ¿Se podrá matar en plan sigilo? Sí. O sea, cuando pasa el avión no se escuchan los tiros. Vale, pues es verdad. Te lo marca arriba a la derecha que se está haciendo ruido. Bueno, no veo nada por aquí. O sea, nada de nazis.
regular, amiguito. Solo quedaban esos dos, así que... Bueno, creo que solo quedaban esos dos. Espero que solo quedasen esos dos. Puedo tirar piedras para hacer ruido. Se lo toma con calma eso. Os la hemos liado. La hemos liado, sí. Contacto. Tampoco es para tanto. Se pone la musiquita, eres un héroe. Pero ya está. Joder, seguro que lo he puesto en difícil. Pipa para crack, no es eso, pero pero parecía. ¿Habrá ruido de aviones? Parece que no. Ve, si pudiera molaría hacerlo en sigilo, pero... No veo yo por dónde voy a poder colarme sin que me... Acribillan a ti. Muy hard, misión fallida, sí. Joder, es que me han trincado en un sitio. En un sitio guapo, guapo. Vale, ahora intentaré aprovechar el ruido de los aviones.
¿He visto si hay algo que brilla? Ahí ya empiezan a pasar aviones. Ahí hay dos guardias. ¡Sí, se tía! ¿Han visto totalmente? No pasa nada. ¿En serio no le había dado la primera vez? Estoy quedando sin balas ya. Perdón. Aquí la regeneración de vida. Me ha perdido de vista. Sí, me ha perdido de vista completamente. No sabe dónde estoy. Pero yo no sé dónde está él tampoco. Pues ya está. A no ser que salga un amiguito por algún lado, ya está. A ver, ¿esto qué es? Los secretos es pintar cosas con tiza. Ajá. Es una especie de polla, lo hemos dibujado ahí. ¿O qué? Podía haber matado a los dos, tres, sí, a tiros y haberme colado por aquí. Vale. ¿De dónde ha salido ese? ¿De dónde ha salido tu asqueroso? Se pueden agarrar los cuerpos también. Bueno. Vale, por aquí, perdón. Los explosivos. Un secondary object. Sabotage the munition reserve. O sea, que ponga aquí explosivos.
Sí. Le ponga aquí explosivos. Bueno, me espera que explote, sí. Estoy viendo que me voy a matar yo solo como un monger. Ah, solo había que poner uno. Vale. Vale. Pues sale esto puesto. I have the explosives. Excellent. Corporal, I'll set up shop exactly where we talked. Right away, sir. Ahí se pone aquí un soldado en plan de aquí ya no vas a pasar. Ahora toca ir a la prisión. Rescata al... no sé qué es Parson. Pero alguien de la iglesia. Vale, no le ha dado tiempo a soltar ninguna alarma. Lo cual es bueno. No hay ruido de aviones ni nada por el estilo. Todo... hostia, es ahí con saña. Todo Nazi que matemos antes de que empiecen los tiros, porque seguramente me acabarán pillando tarde o temprano. Es bienvenido. Bienvenido sea. Hostia, qué susto. Bueno, susto tampoco, pero... por ahí he visto un Nazi. Sí, ahí está. La puta es que no... que no hay nada haciendo ruido. O sea, no hay aviones ni nada de eso. What? Hostia. Mira cómo silbo. No me ves, no me ves.
Vale, ese de ahí al fondo, ese... el único que queda. Si hubiese un avioncito pasando ahora, sería lo ideal. Vamos, avioncito, no pasas, hijo de puta. Date la vuelta. No sé, quiere dar la vuelta. Entonces, ¿por dónde entro? Por la puerta esa de ahí. Vale. Tiene mucho sentido, sí. Se guarda el juego. Comandante alemán. Fire. Fire. Es hier drüben. Pero que ha sido... Lo habéis visto, ¿no? Pero tío. Pero tío, pero qué puta estafa ha sido eso. Qué puta estafa ha sido eso. Le pega un tiro a boca a Harry y no muere. Tócate los huevazos. Parece que el tío se estaba cubriendo al lado de los explosivos. O sea... genio de la aerodinámica total. Falta alguien, pero no lo localiza. Ah, vale, del nido de ametralladora. Hijo de puta. Pues ya está. ¡Alarm! ¡Gib auf, Partisan! Gefangene exekutieren, alle! Kontakt verloren! In Deckung! In Deckung, ¿qué dices? ¿Eh? ¿Y eso?
No sé si queda alguien más. Tiene que seguir ahí al fondo. Con celdas. Se está fuera. Yo no voy muy fino de munición tampoco, que digamos. Ya parece que están todos muertos. Priest, you had your chance. Do what you will. You Nazis always. Vale. Comandante Nazi. Tu morir. There's a shortcut you can take. Now go, son. On your way. You know Kozera. Vale. Know him. He was raised at the Paris orphanage. Now go with God. All of you. Ve con Dios. Todos vosotros. Entiendo. Y qué casualidad que aquí hay un caminito para ir justo. O sea, no hemos podido venir por aquí desde un principio, ¿no? A dar todo. ¡Clara! ¡Clara! Bueno, vamos a ir dejando aquí, sí. Porque ahora lo siguiente será asaltar la iglesia esa, supongo. Y ya llevamos una media hora. Como veis, el juego no es para tirar cohetes. No lo es. Pero bueno, tampoco es malo. ¿Recomendable? Yo no lo recomendaría, la verdad. Pero bueno, para echar unas horitas, no viene mal. Cuando baje de precio y esté a 5 o 10 euros, pues ahí sí será buen momento para comprarlo. A día de hoy no. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente, que esperemos que sea de un juego mejor. Y si es un truño, pues me joderé. Nada, nos vemos.